que nos va a contar Ana porque ella cree que el asiento no es... Que ahora mismo no le veo muy bien. Que había colgado en Instagram y se me ha olvidado luego decir nada. Ese vídeo, bueno, es lo más... Un pedazo de vídeo. Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Qué blanquito todo, ¿no? No solo blanco, es que he terminado de limpiar. Es que estoy emocionada de la vida. Es que he terminado de limpiar. Es que he bajado 5 bolsas de basura a la basura. ¿Dónde las voy a bajar si no? Y no sé cuántas cosas al trastero. Y hasta me he estrenado en Wallapop y ya estoy vendiendo cosas y todo. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Total, que como ahora se me ha quedado mucho hueco, me voy con mi padre al Leroy Merlin. A ver si vamos rellenando todo este hueco. ¿Me acompañáis? Resulta que tengo cita el día 30 para hacerle a Héctor el asiento pélvico. Total, que el otro día, hablando con la fisio privado, se lo dije, ¿no? Le dije, digo, oye, pues me han llamado para el día 30 para hacerle ya el asiento de cadera. Y me dijo, pues chica, yo es que ya no le veo mucho sentido, ¿no? Hacerle un asiento pélvico cuando el niño no para quieto. Es que no para sentado nada más que pues para comer y poco más, ¿no? Pues tampoco es un niño que se siente a ver la tele ni que tal. Entonces me dijo, chica, yo es que no sé, no le veo. Y esto es la fisio privada. Bueno, pues el viernes pasado se lo dije también al fisio del hospital. Y le digo, pues tengo ya cita el día 30, digo, tengo que venir, que es el martes y tal, para hacerlo del asiento. Y me dijo, ¿pero el asiento de cadera? ¿Ahora? Dice, ¿el asiento pélvico ahora? Y pues es que no tiene sentido. Dice, pero, si es que, ¿para qué se lo vas a hacer? Si, bueno, que es que luego os enseñaré un vídeo de lo que hizo Héctor el viernes en el fisio. Vais a alucinar las que no hayáis visto Instagram, porque ya lo he colgado por Instagram. Es que me sentía tan orgullosa que lo he tenido que colgar. Total, ¿qué me dijo el fisio? Pues chica, yo tampoco le... Digo, pues mira, lo mismo me dijo la fisio privada. Digo, pues no sé, ¿y qué hago? Este es del fino. Creo que este es el que nos vale. Voy a preguntar a ver si alguien me dice. Mira. Este es el que necesitamos. Este es el que necesitamos. Pues nada, que se me ha ocurrido venir a comprar bombillas sin haber hecho el curso de comprar bombillas, porque hay 750 millones de bombillas y de casquillos y de tipos de luces y todo. Menos mal que me ha traído a mi padre y aún así no encontramos las bombillas que necesitamos y no he pedido el crédito para venir a comprar bombillas. 24 euros dos bombillas para la cocina. Te compro para el baño también. O me pinto el ojo a oscuras o cocino a oscuras, una de dos, porque no he pedido el crédito. Madre mía, ¿cuánto tiempo hacía que no compraba yo bombillas? Pues me compraron una pistola de silicona. ¿Qué tiene que ir aquí? Tú le haces así y le vas pegando. Muy bien, pues ala, pistola para el bote. ¿Pistola? Que aunque nos veáis así, es un fracaso, ¿eh? Mañana me tengo que ir a Ikea. Lo siento, Leroy Merlin, pero tú me sirves para unas cosas y para otras cosas me tengo que ir a Ikea. Madre mía, bueno, qué invento. Ya está, pobre. Muy bien. Esto luego hay que darle arriba con una mitad de uñas, ¿vale? Que no somos apañados. ¿Piñamos el otro? Que no, ¿esto cómo lo vamos a partir en casa? Pues no pasa nada, sé que hay un sitio para partirlo. ¿Puedes partir las fotos, no? No, ya está. Que, y mi padre me ha dicho, ¿tienes algo para marcar? Digo, sí. Digo, vamos a marcarlo. Los pintalabios. Ha quedado bien, ¿eh? Siempre vienen muy bien, ha quedado muy bien, ¿verdad, papá? Ya está, nos lo llevamos ya partido. Fracaso, pero a la mitad. El metro. Hombre, que dice mi padre que quién no tiene un metro en casa. Pero este ya, metro es importantísimo. Ya está, esto ya ves tú. Para medirme el 90-60-90. Papá,
¿Cogemos bolsa? Sí, sí. Cógete una bolsa. Y así eso, nos la hemos dejado en el coche, total. Que hemos cogido la bandeja para la bolsa. Nos hemos cogido esta bandeja y aquí hemos metido todo. Que otra cosa, ¿no? Pero que nosotros apañados y económicos, vamos. Barato, barato seguro. Barato, apañado, económico. ¡Hala! Ya lo tenemos todo. Aquí lo malo que tienes es que te hacen trabajar, porque no te cortas nada, lo tienes que hacer tú. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Ahora va a venir la Preisler a pintarse el ojo a mi casa, a mi cocina. De hecho, ¡qué luz tengo, por Dios! ¡Qué luz! Si no le pongo una reclamación a este chico que me he traído, ¿eh? Que parece ser mi padre. De esto os voy a hablar yo, de la OCU. La OCU es la organización de, principal de consumidores a la que recurrimos todo el mundo cuando queremos poner una reclamación. Pero claro, ahora se pueden hacer las reclamaciones también por internet y ellos te ayudan a ponerla online o a ponerla incluso telefónica. O sea, es que esto ha avanzado un montón. No solamente eso, es que además la OCU consta con más de 100 abogados para darte teleasistencia. O sea, tú puedes llamar y no solamente para reclamaciones, sino que puedes llamar para consultarles de todo, pues que tengo un problema con un vecino, que puedo hacer, o que tengo problemas con Hacienda, con mi declaración de la renta, es que puedes hacerles consultas de todo. Y digamos que claro, al tener este tipo de abogados, todos esos abogados tienen abogados especialistas en todo. Entonces, claro, es un organismo al que solamente acudíamos antes para reclamar, pero es que te resuelven un montón de cosas. Así, con esta luz tan maravillosa, ¿puedo seguir hablando desde aquí? Por favor, esto sí que cambia, ¿eh? Total, que lo que os decía, que no solamente eso, sino que también se hacen cargo de todo el proceso, o sea, que te gestionan todo el proceso y tienen un 75% de éxito en todos los litigios que gestiona la OCU. Vamos, que si es que para eso hace 20 años mi padre llevó las salchichas a la OCU. Ahora eso sí. Y de hecho consiguieron que nos devolvieran, bueno, nos indemnizaron por el doble del dinero de lo que nos había costado, fíjate tú, un euro, 100 pesetas, no sé, si no me acuerdo, yo creo que era hasta en pesetas. Y nos escribieron desde la marca de salchichas, que no voy a decir porque tampoco viene al cuento, pidiéndonos disculpas, pero os puedo asegurar que se nos revuelven las tripas cada vez que vemos salchichas. La cosa se ha quedado en que el fisio del hospital me ha dicho que va a hablar con la doctora que hace las prótesis del asiento pélvico, ¿vale? Para comentarle la situación de Héctor y tal. Y lo que voy a hacer yo también es, el viernes que voy al fisio, pues colarme un poquitín, nada, un momentín en la doctora, en la de parálisis, ¿no? La que le ha mandado el asiento, para que me diga ella si ve bien abortar la misión del asiento pélvico o no. Porque claro, ella le vio hace un mes y medio, entonces claro, desde hace un mes y medio ahora, pff, no tiene nada que ver, es que no para. Hoy, por ejemplo, cuando le he ido a buscar a la guarde, que he ido con mi padre, él estaba en la otra esquina de la guarde, del cole, de clase, subido de pie, trepando una silla, una tronita de esas de comer. Así que, como tengo hasta el martes que viene, a ver si el viernes puedo solucionarlo y vemos a ver lo del asiento. Porque menudo rollo, es que solamente llevar el asiento para cuando hagan asamblea y cuando coma, poco rollo. Muy bien. ¿Para qué le vamos a poner un asiento a este niño? ¿Para que salga del asiento él solo y se ponga de pie? Sí, tú. Yo sé que... Que nos va a contar Ana por qué ella cree que el asiento no es... Que ahora mismo no le veo muy necesario, porque esto cuando se sienta endereza muy bien la columna, ¿eh?
La pelvis tiene que estar con 90 grados, no se tiene que ir el culete hacia atrás y esto lo consigue enderezar. Ya está. Y además no hay una limitación en las caderas, porque estos asientos lo que intentan es separar un poquito las caderas en los niños que tienen mucha plasticidad. Toma, coge. Mucho las caderas. Espera. Y además suelen echar la pelvis hacia atrás y juntan las caderas. Lo que hace el asiento es poner aquí una separación entre las piernitas y enderezar esta parte. Y eso es todo. Pues sí, con lo bien que lo has hecho hoy. Muy bien, nos hemos quitado muchos mocos. El pobre está. ¿Cuántos mocos? Resentido. A ver, ¿cuántos mocos? Ya se te ha pasado. A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuántos mocos hemos quitado? A ver. ¿Muchos? Así, una montaña. Madre de papeles. Mía, la de mocos que le ha sacado. Pobre. Pero ahora respira muy bien, mira. Ahora hace muy bien. Así. Pero ha trabajado muy bien, ¿verdad? Hoy. Bueno. Sí. Muy bien. Bueno, pues eso, que vamos a decir que el asiento se lo ponga. Pues a ver. A otro. Yo creo que ahora mismo no va a servir. Yo creo que no. Es que los deportistas tienen que hidratarse, ¿verdad, cariño? Claro, hombre, después de hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Pues se tienen que hidratar los deportistas. Muy bien lo has hecho, campeón. Toma, un chupe. ¿Un tete? ¿Alguien se va a dormir de camino a casa? Pues eso. Qué más maja, nuestra Ana, la verdad es que hemos tenido una suerte con los dos fisios que tenemos, de verdad. Porque es que además de que confiamos plenamente, es que son un sol. Y pues eso, que como ella sí que cree que le van a venir muy bien la ortesis para los pies, porque sí que considera que lo tiene muy valgo y que le puede venir bien, pues oye, si nos podemos quitar de encima el asientito e irle quitando complementos a este muñequito que nos hemos pedido por Navidad, ¿eh? Nos hemos pedido el nenuco con todos los complementos. Mira, el nenuco polka. Ole yole. Así que nada, eso. A ver si el viernes voy a confirmar, a ver si tenemos suerte y nos quitamos el asientito de en medio. Y si algún día consideran que lo necesita, pues lo ponemos otra vez, ¿vale? Les decimos adiós, ¿eh? Decimos adiós. Que me acaba de echar la bronca. Es que te falta lo más importante del vídeo. Lo más importante. Os he dicho antes, al principio del vídeo, que os iba a enseñar un vídeo súper guay que lo había colgado en Instagram y se me ha olvidado luego deciros nada. Ese vídeo, vamos, es lo más. Pedazo de vídeo. Cuidado. La primera vez, bueno, cuenta un poco. Pues mira, el viernes pasado en el fisio, que nos sorprendió otra vez más, que siempre le pone en un lado de la habitación para que vaya gateando hacia nosotros, y de repente se encontró a la derecha como una plataforma que yo creo alguna vez le he sacado, que es una cuesta y luego acaba así en plano y luego hay unos escalones. Mira, vais a flipar. Vais a alucinar. Mira lo que hizo. Él solo, ¿eh? Mira, os digo que dejó flipado hasta el fisio. Con eso os lo digo todo. Y el fisio del hospital es durito, ¿eh? Nunca le había hecho eso. Nunca lo había hecho. Dejamos con el vídeo. Ahora sí, que luego me regaña, ¿eh? Parece que no, pero luego me regaña. Esto no tiene congruencia, me dice. ¿Qué os parece? Preparad clines. Adiós. Cuidado, ¿eh? Oh. Ya va a pedir.
Esperamos que os haya gustado hoy el vlog. Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabéis, si os apetece nos regaláis un like, a ver. ¿Cómo es? Un like, adiós. Y suscribiros. Y darle a la campanita. Que tenemos que contar un montón de cosas. Ya está, ya podemos decir adiós. Adiós. ¿Mandas un besito? A ver cómo mandas un beso. Muy bien. Adiós.